Señor consellero, ¿qué medidas va a poner en práctica para hacer del defectuoso sistema de registro de méritos algo ágil, completo y actualizable que garantice la equidad en el acceso a los puestos de trabajo y una bolsa de personal facultativo especialista? Gracias. Señor consellero, el nuestro grupo parlamentario piensa que esta medida, el planteamiento, la idea, es acertada, pero que está fallando la aplicación. La bolsa de demandantes de empleo y un mecanismo necesario para agilizar el acceso al trabajo, para facilitar la concurrencia de los profesionales, para garantizar una continuidad laboral para el personal temporal, para fidelizarlo, sobre todo ante la dificultad también de dar cobertoria a vacantes que estamos viendo en los últimos meses. Pero, como decimos, la práctica está resultando bastante caótico y generó bastantes trastornos a los profesionales. En primer lugar, por el apremio que se impuso en los plazos, que generó una verdadera neurosis entre los aspirantes, porque a los principios de igualdad, mérito y capacidad añadieron otro principio suyo, propio, de cosecha propia, que fue la interrumpibilidad. Y esto explico en qué consiste. Tiene origen en la redacción del BOPA y en la aplicación informática escogida. Al poner un límite temporal para pa admitir los méritos y para debaremar al personal, pues están generando bastantes disrupciones. El que se tenga que hacer este acceso de una manera puntual y única no parece acorde con la realidad tecnológica en que vivimos. Creemos que deberían procurar un sistema que permita una actualización continua, porque esa es la única manera de que el sistema sea justo y equilibrado, porque un profesional que quiera acceder después de estos periodos, pues siempre va a estar en desventaja hasta la siguiente actualización. Y creemos que la actualización en tiempo real no es tan difícil, ¿no? Una vez que pase por el departamento administrativo que fae la baremación de los médicos, se podría cargar perfectamente en el sistema. También creemos que echa para atrás el hecho de que después de invertir tiempo, esfuerzo y cuartos en formación, pues que haya una parte de esta formación que no se reconozca sin previo aviso, como fue el caso de los ECTS, ¿no? De los créditos europeos, que no se explicó por qué no se admitían. Y hasta aquí lo que ye la parte que afecta en general a todas las personas que aspiren, ¿no? Pero ye que, aparte, hay un segmento de aspirantes al que creemos que se debe prestar especial atención, y es a los especialistas de primer año, a los especialistas recién formados. Ya lo trajimos en otra ocasión a esta Cámara, planteamos lo fundamental que es para el relevo generacional el hecho de captar a todos estos residentes que concluyen la su formación justo en ese preciso momento, porque esto es una manera de aumentar la disponibilidad y de aumentar el capital humano del que dispongamos en Asturias, que fijándolo desde el principio y no dejando que marche a otras autonomías. Y aquí hay un día determinante, y un día en el que tenemos que estar rápidos, porque si no, los residentes acaben marchando, ¿no? Y un día donde van a ir a donde se ellos reconozcan los méritos. Y el problema es que, tal y como diseñaron la bolsa de empleo, a estas personas que ahora son residentes, pero que en mayo van a ser especialistas recién formados, no sé ellos van a reconocer los méritos en la bolsa. Van a estar todos a cero, porque no sé ellos dio la posibilidad de inscribirse ya y de ir baremando los méritos. ¿Y qué es lo que implica esto? Pues algo tan absurdo como que para aspirar a un trabajo en ese momento, en ese día crítico, en ese día de, lo único que ellos va a contar va a ser la su edad, va a ser la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces,
Creemos que si realmente queremos tener un sistema basado en una igualdad de mérito y capacidad, hay que empezar a construirlo bien desde el principio, ¿no? Y con las primeras personas afectadas, porque si no, pues a lo que daremos paso otra vez será a las interinidades con huella dactilar. Con lo cual, lo que planteamos es que estamos a tiempo de cambiarlo, de buscar la manera, de modificar la aplicación, de modificar el BOPA, modificar lo que sea. Porque si no, pues vamos volver a ver a los gestores sanitarios llorar en mayo la pérdida, ¿no? La no fidelización de los residentes recién formados. Pero eso sí, si vemos que vuelven a llorarla, será con yarimes de cocodrilo, porque ahora son conscientes y no pueden decir que esto no se advirtió. Gracias. Gracias. Sí, señor diputado. Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con usted, sin que sirva de precedente, a ser que después tengamos problemas. Y además en la contestación le voy a explicar por qué exactamente estoy de acuerdo con usted. De acuerdo con la negociación llevada a cabo con las organizaciones sindicales, se plantea la oportunidad de proceder a la actualización de méritos de todos los profesionales del sistema sanitario, a la par que la creación de las nuevas bolsas de especialistas, que lógicamente llevan aparejada una primera valoración de sus méritos para confeccionar la bolsa, porque hasta ese momento no estaban en la lista, no existía esa bolsa de lista o esa bolsa de demandantes de empleo. Esta demanda se planteó en las mesas de negociación toda vez que los profesionales contratados a través de las bolsas no tenían actualizados sus méritos desde el año 2015. De proceder de otra manera, de no incluir a todos los profesionales, los que ya estaban en bolsas y en aquellas nuevas bolsas que se creaban, se hubiera generado, y así se interpretó en la organización, en las mesas sectoriales, un agravio comparativo entre diferentes categorías profesionales, unas con méritos sin actualizar desde el 2015 y otras actualizadas en el 2017. Una vez creadas las bolsas, todos los profesionales interesados en formar parte de ellas solicitan su inscripción, se valoran de forma inmediata el apartado 1 referente a la formación. Es un trabajo ingente para la cual se han incluso contratado, creo que son 14 o 16 personas exclusivamente para realizar este trabajo, porque, entre otras muchas cosas, pues hay en este momento en las listas para controlar, pues nada más ni nada menos que 290.000 cursos solicitados para valorar uno por uno e ir incluyendo en las listas, 13.000 demandantes, 17.000 demandas y validudes solicitudes, 186.000 servicios prestados y un volumen ingente para lo cual 14 y 16 personas están trabajando. Pero además, este no es el fundamento, esto es el crear la bolsa e iniciar el trabajo. Y es en lo que estoy totalmente de acuerdo. Se seguirá avanzando en la modificación del pacto consensuado con las diferentes organizaciones presentes en la mesa general para implementar un sistema de actualización de méritos, que es nuestro proceso permanente. Así, si se aprueba la modificación en la mesa sectoral, lo que pretendemos es que, una vez adaptadas las herramientas informáticas precisas, que no es absolutamente nada difícil, todo profesional puede introducir sus méritos en la página web habilitada al efecto. Méritos que, una vez comprobada la documentación, serán incorporados inmediatamente a cada expediente, haciéndose público el listado de forma mensual en cada categoría. Con lo cual, por eso le digo que estoy muy de acuerdo con usted, porque evidentemente lo que pretendemos es lo que nunca habíamos hecho en el sistema sanitario, es una actualización permanente de los medios. Es decir, no anualmente como se hacía o cada 2 años, con lo cual una persona durante 2 años no podía incluir ni un solo mérito al tema, ni siquiera incluso prácticamente, si por decisión, incluso trabajos publicados o trabajos de esto. Que lo que pretendemos es que la actualización sea permanente por parte del propio profesional, que incluye en su currículum, y a partir de ahí una validación por parte de servicios centrales lo incluye ya como definitivo. Muchas gracias.